Me gusta Hungría, me gusta, me gusta. Tengo mucho cariño a este país porque me cambió mi manera de entender y comprender la Fórmula 1. Igual que siempre digo que sin Fernando Alonso seguramente hoy no estaría aquí en internet haciendo vídeos de Fórmula 1, sin el Gran Premio de Hungría 2003, y no vamos a hablar solo de ese, seguramente tampoco, ¿vale? Hoy no hay actualidad, no me queda actualidad, niño, solo masivón, solo opinión, ¿vale? Solo, ni siquiera opinión, bueno, opinión sí, evidentemente, pero es más una anécdota, ¿vale? No sé ni cómo llamar a este vídeo exactamente, me refiero. Sí sé el título va a ser algo así como cómo el Gran Premio de Hungría cambió mi perspectiva respecto a la Fórmula 1, o buscar algunas palabras más cortas, o quizá algún emoji de una bomba o algo para que la gente entre. Es una anécdota, ¿vale? O sea, hoy no hay. O sea, habrá más vídeos esta semana, evidentemente, hablando de actualidad. Vendrán sus porras formuleras, sus apuntes, todas las cosas que hago todas las semanas de Gran Premio. Pero hoy es un vídeo más orientado a explicaros, ¿no? Cómo me enganché yo a la Fórmula 1. ¿Y por qué Hungría es tan importante en este proceso? Así que si venís para actualidad, si venís para que os comente algo que está pasando, algún rumor o tal, pues hoy no es el caso porque voy a hablar de dos grandes premios. Ha habido más, y en Hungría también incluso, pero dos grandes premios que me marcaron mi forma de comprender y seguir la Fórmula 1, ¿vale? Concretamente vamos a hablar del Gran Premio de Hungría 2003 y del Gran Premio de Hungría 2006. No van a ser estos resúmenes tampoco por dos razones. Una, porque no voy a hacer un resumen ahora de carrera del 2003. Y dos, porque mis recuerdos son bastante fugaces y no os voy a mentir, he tenido que leerme algunos resúmenes de lo que pasó exactamente y hasta yo mismo he dicho, ¡hala! ¿Pasó esto de verdad? No me acordaba. O sea que muchas veces, sobre todo en esa época que en 2003 tenía 9 años, pues evidentemente no analizaba yo hasta qué punto perdía tracción el Ferrari en las curvas, ¿no? Como comprenderéis, no es como ahora, así que he tenido que leer un poquito, ¿vale? Y recordar historias, ¿no? De decir, madre mía, lo que tú en esa época considerabas magia absoluta, pues igual tenía algún tipo de explicación tecnológica, ¿no? Respecto a los coches. Pero bueno, vamos a hablarles de eso un poquito, ¿vale? De ambos grandes premios y es eso, ¿vale? Hoy no hay opinión, hoy no hay actualidad, pero la habrá también, ¿no? Quiero hacer este tipo de vídeos también diferentes y si os gusta este tipo de anécdotas, pues podemos hacer más vídeos. Una sección que sea anécdotas mías o no sé cómo lo llamaré. Es que blog tampoco es, ¿no? Porque blog en el fondo también es opinar sobre algo. Aunque puede ser un blog de mi vida, ¿no? De cómo me enganché yo a la Fórmula 1, ¿no? Podría ser un buen título, no lo sé. Lo debería pensar, esto lo debería pensar antes de grabar, ¿no? O sea, quiero decir, los youtubers buenos, si hay alguno viéndome, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo pensáis antes el título? ¿O conforme estéis haciendo el vídeo se lo contáis a la gente aunque les dé igual porque ya han visto el título? No lo sé, explicadme. El Gran Premio de Hungría 2003 fue la razón por la que me enganché a la Fórmula 1. Lo he contado muchas veces, no me importa, lo cuento otra más, porque para eso estoy en internet. Este Gran Premio fue muy especial para mí. Tengo recuerdos previos al Gran Premio de Hungría 2003. Tenéis un fragmento de vídeo que hice con Víctor en este canal, que lo dejaré en descripción si me acuerdo, ¿vale? Hablando de nuestros primeros recuerdos en Fórmula 1. Tengo recuerdos fugaces de la temporada 2000, 2001, incluso de la propia temporada 2003. Tengo recuerdos como la pole de Alonso en Malasia, pero es como súper fugaz, no me acuerdo bien. Pero sin embargo, el Gran Premio de Hungría 2003 fue muy especial. Fue el día después de mi cumpleaños, ¿vale? 24 de agosto de 2003. Acababa de cumplir 9 años. Y estábamos en Almería de vacaciones, ¿vale? Estaba en Almería de vacaciones, pues con mi novia, mis amigos fumando porros. No, tenía 9 años, ¿vale? Estaba con mis padres. ¿Te imaginas con 9 años diciendo, véale, ahí el chaval ahí echándose un buen porrillo, más grande cigarro que él? No, no fuméis, no fuméis, es malísimo, eso luego te deja tonto. Estaba con mis padres en la playa, ¿vale? En Almería, bueno, no en la playa, o sea, en un piso que habíamos alquilado para ese verano. Yo no soy de Almería. Y fue... Ay, tenía por aquí un llavero de Almería, os lo podría haber enseñado, pero no sé dónde está. Bueno, da igual. Era como un llavero, los que seáis de Almería, si alguien me está viendo, es como un muñeco de la inocencia o algo así que se llama, que es como un muñeco que tiene así los brazos abiertos, no me acuerdo, no lo sé, da igual. alguien sabrá de qué estoy hablando, seguro. Es como una mascota de allí, de Almería, no sé, algo de inocencia me suena, da igual. Estamos en Almería, ¿no? Y era el día después de mi cumpleaños, 24 de agosto, y se produjo, bueno, el mismo día de mi cumpleaños, el sábado, Fernando Alonso consiguió la pole. Consiguió la pole en este Gran Premio de Hungría, que insisto, no fue su primera pole, había sido en Malasia, unas carreras antes, y consiguió la victoria, ¿vale? En ese momento, claro, yo a veces doy por hecho cuando hablo que todos los que me seguís tenéis mi edad o más. Que es verdad que la media de edad de espectadores de este canal es mayor incluso a la mía o es sobre la mía, más o menos, ¿no? Entre 25 y 30 años. Pero algunos quizá ni habíais nacido en 2003, entonces...
Yo quiero explicaros esa sensación que tuvimos en España cuando Fernando Alonso ganó la primera carrera de la historia de un español en la Fórmula 1. Porque fue un sentimiento relativamente parecido al del Mundial de Fútbol cuando se ganó, ¿no? En ese momento, España era un clamor en torno a la Fórmula 1. Quizá ese fue el punto de ebullición, ¿no? El punto de empezar a, hostia, que hay un español ganando aquí, vamos a saco, vamos a apoyar, ¿vale? Fue un poquito ese punto inicial, ¿no? Ese empujón inicial a lo que fue la alonsomanía, que duró pues prácticamente hasta 2007, ¿no? Yo creo que el año de McLaren también hubo bastante alonsomanía. Ese fue el punto inicial. Y yo en Almería, pues evidentemente me vi la carrera con mi padre, ¿vale? Vimos la carrera en la televisión y recuerdo no creer lo que estaba pasando. Era una sensación, es complicado de explicar, ¿vale? No sé si existen palabras para explicarlo. Pero una sensación de estar haciendo historia y de sentirte vinculado con un piloto. O sea, creo que nunca en mi vida me he sentido tan vinculado emocionalmente con un piloto individual, con un deportista individual, ¿no? Porque con la selección de fútbol, es cierto que al ser un equipo parece que te puedes incluir más. Pero nunca en mi vida, creo, incluso ni en los mundiales de Fernando Alonso, como en aquel momento, me sentí tan vinculado con Fernando Alonso y con la historia que estaba haciendo para este país. Porque fue el momento en el que me enamoré de la competición, más de Fernando Alonso que de la competición, con esa victoria del piloto español en Hungría. Fue algo muy especial por varias razones. No solamente por la victoria como tal, no solamente por la pole y la victoria, no solamente por ser la primera de un español en la Fórmula 1, sino por cómo lo consiguió, ¿vale? Fue una pole, fue una carrera en la que yo esto lo he tenido que leer, ¿vale? Porque no me acordaba bien, tengo recuerdos muy fugaces. Pero era una temporada en la que tampoco estaba Renault arrasando precisamente y en la que empezó bien Renault, pero luego fue perdiendo. Lo que pasa es que Hungría ya sabéis que es un circuito especial donde el motor no es tan importante, la tracción siempre cuenta más y las manos del piloto son importantes. Y aquí fue donde hizo el escándalo que se montó el amigo Fernando Alonso. Es que fue increíble. Fue también un fin de semana malo de Michael Schumacher, evidentemente. Si a lo mejor Ferrari hubiera estado súper bien y Schumacher súper bien, pues hubiera ganado, quién sabe, ¿no? Pero fue una carrera espectacular, porque es que Alonso dobló a Michael Schumacher. O sea, no solamente fue el primer español de la historia en ganar una carrera de Fórmula 1, sino que dobló en carrera al, en aquel momento, 6 veces campeón del mundo. No, 6 veces no, 5, ¿no? Le queda 2003 de un poco. Era un tío que tenía 5 mundiales, ¿vale? Que ya era considerado el mejor piloto del momento, evidentemente. No sé, yo no me lo creía, no me lo creía. Pero desde luego fue una carrera que con 9 años, ¿no? Te emocionas. Fue un poquito una sensación, ahora que estamos también en periodo de Juegos Olímpicos, como cuando ves a alguien a lo mejor en el bádminton que gana una medalla, ¿sabes? Que dices, uff, este deporte, madre mía, lo voy a ver hoy porque está ganando un español. Solo que en aquel momento, a mí no solamente me gustó porque ganó en español, me gustó porque me parecía divertida la competición. Ya había visto carreras de Fórmula 1 antes, pero esa fue como la carrera en la que estalló algo dentro de mí, en el que dije, uff, esto tengo que verlo yo, ¿eh? Esto tengo que verlo yo, y en 10 o 15 años, o 18, comentarlo en un vídeo de YouTube, la verdad. Creo que ese es el plan que tengo que seguir en mi vida a partir de ahora, desde este momento, ¿vale? Desde ese momento, todo decisiones erróneas en mi vida, pero eso es otro tema. Esto fue el Gran Premio de Hungría 2003, ¿vale? El podio, por cierto, lo está. No me acordaba bien del podio, o sea, fijaos la de lagunas que tengo, pero sé que estaba Montoya, era uno, y el otro no me acuerdo, dadme un segundo. Raikkonen segundo y Montoya tercero, no me acordaba. Además, Montoya ese mundial estuvo jugándoselo bastante bien contra Michael Schumacher, como pudo, ¿no? Y Raikkonen, eran dos candidatos al mundial, junto a Michael Schumacher, porque este año Alonso no estaba para pelear el campeonato mundial. Y, o sea, no me acordaba, he tenido que mirar, en serio, no me acordaba. Me sonaba Montoya, pero no me acordaba de Raikkonen, que quedó segundo, en fin. Eran otros tiempos, ¿no? Había podios muy diferentes, eran otros tiempos, era otra Fórmula 1, ni mejor ni peor. Yo creo que más nostálgico porque era más pequeño, pero ni mejor ni peor. Peor es una nueva palabra que está a punto de superar a peor en el diccionario. Pero no solamente me gusta Hungría por el Gran Premio de Hungría 2003, y no solamente me gusta Hungría por Fernando Alonso. Si miráis un poquito aquí atrás en mis pósters, aparte del de Fernando Alonso, tengo uno de un señor vestido de blanco, que igual desde aquí se lee el nombre. O sea, leéis el nombre desde aquí, porque esta prueba la hacéis en el oftalmólogo e igual os da un premio. Pone Jenson Button, ¿vale? Jenson Button aquí también hizo historia en el año 2006, ganando su primera carrera en la Fórmula 1. Y al igual que el Gran Premio de Hungría 2003 me hizo ver la Fórmula 1 directamente, ¿vale? O sea, me hizo entrar a la Fórmula 1, engancharme, ya intentar no perderme ninguna carrera desde de ahí hasta hoy, vaya. El Gran Premio de Hungría 2006 me enseñó que hay Fórmula 1 más allá de Fernando Alonso, ¿vale? Me enseñó otra forma
de ver la Fórmula 1. No quiero decir que a partir de 2006 Fernando Alonso dejara de ser mi piloto favorito, y ni siquiera voy a decir que dejara de ser la razón principal por la que veía Fórmula 1. Sería mucho más, muchos años más tarde cuando ya empezaría a apreciar la categoría en general. Pero sí fue la carrera en la que dije, ha abandonado Fernando Alonso. Ahora hablamos un poquito de cómo fue aquello, pero quiero seguir viendo la carrera. Y no voy a ir aquí de que de repente maduré muchísimo en 2006 con 12 años, ¿no? Era un ejemplo de madurez. No, vamos a ser sinceros, gran parte de la culpa la tuvo Pedro Martínez de la Rosa, no Jenson Button siquiera, sino Pedro Martínez de la Rosa, que hizo historia también en esa carrera, adelantando también a Michael Schumacher. Michael Schumacher siempre está entre medias para que me enganche yo a la Fórmula 1, ¿vale? O sea, Michael Schumacher, mis mejores recuerdos de Michael Schumacher son lo que os decía, Hungría 2003 siendo doblado por Fernando Alonso, Imola 2005 siendo con Fernando Alonso defendiéndole la posición sin que le pudiera adelantar, y esta, de 2006 con Pedro de la Rosa adelantándole, ¿vale? O sea, mis recuerdos de Schumacher, lo que más me ha gustado de Schumacher siempre es verle perder contra españoles, ¿no? O sea, súper ofensivo esto para todos los alemanes que me veis. Schumacher era un piloto enorme, por supuesto, y le recuerdo grandes actuaciones, pero que los momentos que más cariño me despiertan son estos. De la Rosa, en esa carrera que estaba sustituyendo a Juan Pablo Montoya, quedó en segunda posición, ¿vale? A una carrera en la que podría haber ganado incluso, pero Jenson Button se mostró imbatible, ¿no? Es importante esta carrera porque, ya digo, no me acordaba, por ejemplo, del detalle de la clasificación. Insisto, he tenido que volver a leer resúmenes de esta carrera porque hay cosas que no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo. Y en 2006, con 12 años, si no era muy maduro con 9, tampoco os creáis que la cosa había mejorado con 12 como para analizar las cosas y acordarme. Pero resulta que en clasificación sancionaron a los tres, ¿vale? A Button le metieron 10 puestos porque cambió el motor. A Schumacher, he leído que tuvo que no respetó una bandera roja y le cayeron 2 segundos. Y Alonso otros 2 segundos también, ¿vale? Entonces salía Alonso el 15, Schumacher el 12 y Button el 14, me parece, ¿vale? De la Rosa, de hecho, no me acuerdo. ¿Dónde salía De la Rosa? Esto es importante también, ¿no? Hubiera sido importante haberlo visto antes, quizá. ¿Dónde? De la Rosa salía tercero, ¿vale? De la Rosa de todos era el que mejor salía. Lo tengo que mirar, no me acordaba, ¿vale? Pero bueno, en fin, esta fue una carrera, ya digo, que me hizo ver la Fórmula de otra manera. Aquí, Fernando Alonso se marcó la que quizá, y ojo que esto es complicado, ¿vale? Porque Alonso tiene salidas buenísimas, pero la que quizá sea la mejor salida de la historia de Fernando Alonso, ¿vale? Que no es poco. Una carrera con lluvia, una carrera marcada por la lluvia y una primera vuelta para el recuerdo, pasando coches por fuera en la chicane previa de Hungría. Esa curva, esa onboard concretamente, eso es historia de la Fórmula 1, eso es precioso de ver. O sea, eso es... Con el coche lluvia, parece que estaba jugando en dificultad fácil en la PlayStation, ¿vale? O sea, era una cosa de no creerte esa maniobra, ¿no? Además, ese año estaba jugando el Mundial contra Michael Schumacher. Y me parece, y esto ya sí que hablo un poco de memoria, me parece que a Schumacher le pasa en esta... Es una de las mejores onboards de la historia de Fórmula 1 y de hecho va liderando hasta que en la vuelta 18 se llega a poner líder, ¿no? Pero especialmente la primera vuelta es preciosa de ver, o sea, ya digo, como la PlayStation, como si le bajas la dificultad y empiezas a jugar, ¿vale? O sea, es increíble esa onboard de Fernando Alonso. Se pone líder, ¿vale? Creo recordar, voy a hablar un poco de memoria, ¿vale? Me lo he leído antes para recordarlo, pero sí que me acuerdo, y eso sí que nunca se me olvidará, el tuercazo, ¿no? Y no el tuercazo que luego vendría en Hungría para el pobre Felipe Massa, que ese sí que fue peor, sino el mecánico de la tuerca de Renault, ¿vale? Era una victoria, parecía que iba a ser hasta fácil para Fernando Alonso, pero un mecánico en una parada, pues puso mal la tuerca y a las dos curvas Fernando Alonso perdió el control del coche porque no giraba la rueda, porque no estaba bien apretada y terminó fuera del Gran Premio, ¿vale? En ese momento... En otras carreras, yo hubiera apagado la televisión. Hubiera dicho, pues ya está. No Fernando Alonso, no para ti, ¿vale? Pero pasaba algo con esa carrera. No sé si era la lluvia, no sé si era la posición de la Rosa, no sé si eran las sorpresas que estaban viendo, como la remontada de Button también. Pero yo quería seguir viendo la carrera. Yo quería seguir viéndola. Y creo recordar que mi padre iba a apagar la televisión, como era tradición cuando Alonso abandonaba, y le dije, un momento. Yo quiero ver cómo acaba esto, ¿vale? Yo antes, mi padre normalmente apagaba la televisión cuando era abandonado a Fernando Alonso o cambiaba de canal. Era como que solo queríamos ver a Fernando Alonso. Pero esta carrera yo quería ver qué pasaba. Quería ver cómo acababa. Quería ver si De la Rosa conseguía la victoria, que en ese momento estaba peleándola. Quería ver si podía luego adelantar a Michael Schumacher. Y quería ver ese Jenson Button del que tanta chanza hacían los comentaristas, porque a Jenson Button le tenían muy fijado, especialmente Gonzalo Serrano, le tenían muy fijado a Jenson Button, siempre estaba haciendo bromas, ¿no? Jenson Button llevaba, no sé si había cumplido ya 100 carreras incluso en Fórmula 1 sin ganar, ¿vale? Y a ver, que llevó un Renault y un Bar,
Vale, un bar Honda. O sea, quiero decir, esto ya era Honda, por cierto, solo en 2006. Quiero decir, tampoco me parece tan grave no haber ganado nunca teniendo un bar Honda como mejor coche. Pero bueno, da igual, se reía mucho de él, había muchas bromas. Siempre fue un piloto muy infravalorado, Jenson Button, ¿vale? Y en esta época más todavía. Un piloto que, ojo, que no digo que esté a la altura de los mejores de la historia. Tampoco, aunque me guste mucho como piloto, no estoy cegado de fanatismo. Pero desde luego no era para cómo le trataban muchas veces en los comentaristas. Especialmente Gonzalo Serrano, es que me acuerdo, le tenía muy cruzado y siempre estaba haciendo broma, ¿no? De mira, yo soy un vato, no sé cuántas carreras sin ganar, jaja. Siempre, era como siempre el temita, ¿no? Sin embargo, esa carrera la ganó. La ganó en una carrera en lluvia, saliendo en una posición muy mala y remontando, que quedó eclipsado por la remontada de Fernando Alonso, que fue espectacular. Y fijaos si fue buena que 18 años, bueno, ¿cuánto pasó de 2006? 15 años después, seguimos acordándonos de lo buena que fue la salida y la primera mitad de carrera de Fernando Alonso, incluso aunque abandonara, ¿no? Pero bueno, terminó ganando Jenson Button en esa carrera y fue una manera de entender que en la Fórmula 1 había más que Fernando Alonso, que ese tal Jenson Button del que tanto se rían igual tan malo no era y que siempre había pilotos, pilotos a los que no les prestabas atención, que podían hacerlo bien y te podían dar espectáculo. Pedro de la Rosa, que estaba sustituyendo a Montoya, consiguió una posición, una segunda posición que es histórica también para España, o sea, también historia de España, a otro nivel, hubiera sido espectacular si hubiera ganado, por supuesto, e incluso mejor, para que no vamos a engañar, pero quedó segundo, estuvo muy bien, y tercero luego, por cierto, fue Nick Heidfeld, ¿no? Con el BMW, espera, lo tenía por aquí, era Nick Heidfeld con BMW Williams, ¿no? Me parece, sí, efectivamente. O BMW Sauber o BMW... No, era BMW Sauber. Me lío un poco por aquella época. BMW Williams fue antes, luego fue BMW Sauber, ¿no? Un podio rarísimo. Pues yo creo que es uno de los podios más raros de la historia de la Fórmula 1. Bueno, quitando a lo mejor los del año pasado, ¿no? Aquel Gasly Stroll Sainz de 2020 también. No había quien se lo creyera. Pero bueno, Fórmula 1. Así es. Jenson Button ganando aquella carrera con Honda. De la Rosa segundo y Nick Heidfeld tercero. O sea, típica carrera que no hay pronóstico que te la acierte. Pero bueno, esta fue la carrera que en general me hizo cambiar, ¿no?, la perspectiva. Igual que Hungría 2003 me enamoró de la Fórmula 1, Hungría 2006 me hizo amarla de otra manera, incluso mejor. Ya luego desde entonces, con los años evidentemente, pues fui eso, viendo que había más pilotos, aparte de Fernando Alonso, que te podían dar una alegría, incluso más allá de los españoles. Y ya a día de hoy, pues disfruto de todo. Evidentemente, a día de hoy, joder, me gustaría que Fernando Alonso estuviera luchando por el Mundial junto a Verstappen y Hamilton. Por supuesto, me fliparía, pero no es posible. Y sé disfrutar de la lucha por el Mundial que tienen Verstappen y Hamilton. Y sé disfrutar de las pequeñas victorias que tiene Fernando Alonso, pues quedando octavo con un Alpine o quedando séptimo con un Alpine, ¿vale? O sea, he aprendido a disfrutar de la Fórmula 1 en su conjunto. No sé, estas fueron las carreras que me marcaron a mí y este vídeo simplemente era para eso, ¿no? Para comentar un poco mis anécdotas respecto a esto. Me interesa mucho saber las vuestras también, ¿no? ¿Qué carreras os hicieron engancharos a la Fórmula 1? ¿Qué carrera recordáis? ¿O qué momento? ¿O qué maniobra? ¿O qué carrera os hizo verla de otra manera distinta a la que lo veíais? En fin, si fue una carrera, si fue un videojuego, si entraste por Drive to Survive, si algunos ni siquiera habíais nacido para Hungría 2003 o para Hungría 2006, si algunos habíais nacido y no lo habéis visto, si otros os acordáis de, yo qué sé, los primeros puntos de margen en el 99, fue una cosa así. O sea, quiero decir, habladme, contadme vuestras historias en comentarios. Me interesa, para eso es este vídeo, ¿vale? Para recordar un poquito nuestros momentos que nos marcaron como aficionados de la Fórmula 1. Y yo es que en mi caso, Hungría, que es justo la carrera que se celebra este fin de semana. Si estás viendo este vídeo cuando se publicó, si no, pues, salvo que lo veas el año que viene otra vez en estas fechas, va a ser complicado que coincida. Esta es la carrera que más me ha marcado a mí. Por eso soy, le tengo mucho cariño a Hungría. Es un circuito que, aparte de que es muy bueno y muy bonito, más allá de la nostalgia que le tengo por este tipo de eventos, me gusta porque creo que es uno de los pocos circuitos del calendario que no han cambiado absolutamente nada desde aquella carrera de 2003. O sea, creo que el trazado es literalmente igual y prácticamente todas las escapatorias siguen igual. O sea, el cambio ha sido mínimo en Hungría, son los circuitos que menos han cambiado el calendario. Y ojalá así sigan, ¿no? Ojalá así sigan porque es que es precioso de ver Hungría. Es una cosa... ¡Ay! No sé, me pongo nostálgico, me acuerdo. De niño, qué poquitos problemas tenía de niño, ¿eh? Es increíble. Luego te vienen todos los problemas de golpe, pero en ese momento eres súper feliz. Os dejo por aquí mi vídeo, ¿vale?
un poquito hablando de, pues eso, ¿no? Mi nostalgia, mis cosas. Y quiero saber las vuestras. Ahora no vale aquí con que venga yo solo a contar mis chapas. Yo quiero saber las vuestras, ¿eh? No, pues yo, O sea, me contáis lo vuestro, ¿eh? O sea, yo si no, no me voy de aquí. Yo os leo todos, por cierto, me gusta recordar. Leo todos los comentarios. No puedo contestaros a todos, porque por suerte sois bastantes. O sea, lo digo por suerte, evidentemente. No me voy a quejar de que seáis muchos comentando. Pero que os leo a todos, ¿vale? De verdad, intento dar corazones siempre y alguien contestar cuando tengo algo que contestar. Pero que eso, que no penséis que no os leo, ¿vale? Que sí que os leo. Aunque también os digo, siempre si queréis interactuar conmigo de forma más directa, casi todos los días estamos en directo en Twitch, muchas veces charlando, y literalmente va un poco de hablar con vosotros y de contestaros, ¿vale? Así que si os interesa a lo mejor preguntarme algo más en directo o tal, pues tenéis la plataforma morada de creación de contenido, donde pasamos también muchas tardes. Dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Eso, tengo Twitch, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo YouTube, Fórmula Fons, este canal donde estás viendo este vídeo. Pues si no te habías dado cuenta hasta ahora y dices, uy, ¿qué cambio está Víctor hoy? No, que esto es Fórmula Fons, ¿vale? Hoy no subió vídeo, Víctor, tienes que ver esto, lo siento, es lo que hay. Y nada, que eso, que nos vemos en más vídeos, en más historias. ¡Hasta luego!